Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, alzamos nuestra voz hoy en Gasteiz e Iruña, conformamos Cadenas Humanas Unidos con nuestros pañuelos de familiares y manifestamos que estamos hartos de todas las vulneraciones de derechos que se nos sigue, a los que se nos sigue sometiendo. Muy hartos porque niegan a nuestros familiares presos su derecho a la justicia ordinaria, tras más de 30 años en los que les han mantenido en aislamiento y primer grado, mientras nosotros hemos tenido que arriesgar la vida para visitarlos en lejanas prisiones. Indignados por la conculcación de derechos derivada de las limitaciones y restricciones impuestas a la población reclusa y a sus familiares, por el nuevo repunte de la pandemia, tras casi 2 años ya de comunicaciones suspendidas, incertidumbre y sufrimiento. Nos sumamos, pues, de nuevo a la denuncia de asociaciones y organismos que trabajan a nivel estatal en la defensa de los derechos de las personas presas. Nos unimos hoy al rechazo a las graves violaciones de derechos por motivos de raza, religión, género, que se reiteran entre nosotros y en el resto del mundo. Y encendemos, asimismo, el altavoz para rechazar el mantenimiento de políticas discriminatorias y causantes de sufrimiento. Etxean eta bizirik nahi ditugu.